Primero con Chile y luego frente a Brasil, y en medio de un río de lágrimas de hinchas sufridos, se escuchaban unas estruendosas carcajadas que gozaban del dolor y la desgracia de millones de peruanos. No, no eran risas de chilenos, no eran risas de brasileños, sino eran las burlonas carcajadas a mandíbula batiente de los sopranos del fútbol. Con la actuación de Pizarrón al Porcino, ¿cómo será de zángano, vividor y chupasangre que a su abuelita la tiene congelada en el frigider hace 6 meses? No porque la quiera, sino porque quiere seguir cobrando el seguro todos los meses. Y ahora, Pancho Caracortada Bombardi, es tan mafioso que en el último festival de Cannes, siempre fiel a su estilo, se robó el show. ¿Cómo tendrá el pelo de enredado que el otro día estornudó y de la cabeza cayeron una bicicleta, una máquina de escribir y una rocola de los años 20 llena de caspa? Y ahora, el inefable Carlos Corleone, delegado, es tan pero tan recontra confiado que la clave secreta de las cuentas de Panamá solo la sabe una persona, ni él mismo lo sabe. ¿Y saben quién es esa persona? ¡Fiorella! Ella misma, imbécil. Y para cerrar esta galería de personajes ilustres de la Cosa Nostra, Claudio Al Capone Bizarro. ¿Cómo será de billetón que sus 200 caballos de carrera no comen pasto, sino tallarines al pesto? Para él, muchos de los peruanos son una mierda. ¿Cómo será de recontraficho que cuando va al baño, en lugar de tirar la cadena, al inodoro tira cadenas de oro, cadenas de plata, cadenas de brillantes? Y es tan fino y pituco que suda agua Evian y orina champán Don Periñón. Sí, amigos, ellos son los sopranos del fútbol. Que parecemos brasileños. ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Ahí está! ¡Cacá! 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 ¡Golazo! ¡Escucha, lo más, Pancho! ¡Lo máximo! ¡Venga, venga, venga! ¡Mucha tele, mucha tele! ¡Vean listo! Oye, con estas dos goleadas que acabamos de ver contra Chile y contra Brasil, se me ha antojado hacer una película. ¿Así? Sí, una película de terror. ¿Así? ¿Cómo se llamaría? El título se llamaría, deja de ver, así, Pesadilla en la Videna Strip. Bueno, me gustó. Sería un actor de terror. Actor, sí. ¿Sí sería para ti? Freddy Kurga Kruger. Buen actor, buen actor. Oye, me borraría lo de las cuchillas. ¿La cuchilla por qué? Porque él tiene las uñas bien largas. Uñas largas, esa. Y no renuncia este gol, no renuncia. Y yo cada vez que me acuerdo del primer gol de Chile, me mato de la risa, compadre, me muero. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo te ríes?
Y eso que fue al toque, al minuto, bueno, fue un baldazo de agua fría. Fíjate que en vez de darme pena, le dio hambre. ¿Dio hambre? Le dio hambre. ¡Qué maldito este huevo! Para engañar al estómago me tuve que hacer un cevichito de ballena entera. ¿Ballena entera? ¿Y qué hiciste con la cabeza de la ballena? Sí, Carlito, concentrado. ¡Ah, su madre! ¡Por fin lo dijo! ¡Bien hecho, bien hecho! ¿Eso les pasa? Sí. A estos... De la selección, por haberme choteado de la selección, también a la Foquita, a Casita, al Cóndor Mendoza, sin, bueno, si hubiera estado ahí, hubiera metido 1000 goles, por lo menos, mínimo. Claudio, tampoco te votes mucho, compadre, porque mira, ve, mientras jugaste en la selección, no metiste ni un solo gol, pero ni de pleyonora. Oye, 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 tú eres mi amigo, eres mi enemigo, te recuerdo, socio, que los dos estamos metidos en esto hasta el cuello. Perdón, perdón, un momentito. Ah. Que los dos no. Demórate un poquito. Que somos tres. Tres. ¿Los tres? ¿Qué claro. tres, ah? Tú, yo y... ¿Y quién? Y Fiorella. Ah, pero... ¡No seas idiota, pues, oye! ¡Tarao! Oye, a propósito... Me pasaron en el talán que tu hembrita Fiorella se fue al Congreso, ¿no? A la comisión. Sí, sí. ¿Cómo le fue, Pucha, que se ha metido una patinada. ¿Ah, sí? Se metió una quemada, había quedado por la parte de los caballos con los congresistas. ¿Ah, sí? Claro. Menos mal, ¿y por qué, No, porque no hay ni una sola copia de los documentos comprometedores a la comisión. ¡Matará! qué buena, Carlito! Te quitaste un peso de encima. Ah. O sea que la monga esa no llevó ninguna copia de los documentos que nos embarraban. Claro, pues, ¿cómo va a llevar copia si yo leí todos los originales? ¡Caramba! ¡Otra vez! ¡Bárbaro! ¡Ah, eres un bolazo! Vamos a la cosa, vamos a terminar en cana por tu culpa. Ah, no, eso sí te digo una cosa. Sí. Si yo termino en cana... Sí. Lo único que te pido, como pata, ¿no? Ya. Como amigo que eres, ¿no? Sí. Que hagas lo posible para que me visites, papá. ¿Quién, tu abogado? No, Fiorella. ¡Caramba, hombre, ya! ¡Hasta que eres un imbécil, oye! Eres un talado, eres un imbécil. Bueno, oye, hablando de imbéciles... Oye, ¿qué le pasó a Loco Vargas, compadre, que lo expulsaron? Oye, para mí que Loco Vargas se hizo expulsar por... Para no ser ridículo contra Brasil, tú sabes... Y eso hay que agradecerle que los brasileños jugaron con Perú como si fuera fulmito de mano. ¿Sí o no? Oye, a propósito. ¿Qué? ¿Qué me dicen de Ñol? ¿Ñol? Claro, ¿no que era la salvación de la selección? Pues sí, pues. ¿Vieron los partidos de Laguín, el partido con Chile? Los tiros libres. ¿Tiros libres? Ah, sí. Oye, se tumbaba a todos los jugadores. Porque hacían barra ahí. Todos al cuerpo. Todos al cuerpo. ¡Qué mañola! ¡Qué mañol! Parecía tumba la lata. Sí, oye, yo creo que Ñol tiene que jugar la próxima. Con anteojos. Sí, con anteojos. Está en paz en la jubilación. Yo te voy a decir una cosa que no lo puedo ver, no lo paso. ¿A quién? Lo odio. A Cholo Fano. ¿A Fano? Bien figuretti. ¿Metió su gol? Sí. ¿Por qué metió gol? Si habíamos quedado 3-0 ya. Sí, sí, sí. A ver, dime. De figurieta. Metió la Fano, un día de estos... Mira, hay que darle una advertencia para que sepa quiénes son los que mandan en el fútbol. Eso, cuatro, eso. Los sopranos del fútbol. Oye, a propósito, ¿qué les pareció el asistente técnico motivador de la selección? El Puma. ¿Qué les pareció su motivación después de dos goleadas? Sí, sí, motivador, yo soy el capitán Maricielo. Muchachos, ¿qué les parece si para festejar este desastre de la selección, los invito a ver a... Village People. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything fundamental joy. Que sea más, que la más. It's fun to stay at the YMCA. España, hola, ya, sale. Los Villas People. Oye, Claudio. ¿Tú crees que puedan ser 6, compadre? Claro, cómo no. Sepárenme 2 más, ¿ya? Ya, cuñado. ¿Y para quién son las 2 entradas, Para Fiorella y su abogado. ¡Ay, no seas imbécil! ¿Cómo que Fiorella? ¡Ay, Dios mío! Llama, llamada. A ver. ¿Aló, sí? ¿Te quieren comprarlo a Cholo Johan Fuano? Pero él está en el 11 Caldas. Bueno, y como fue el único peruano que metió un gol a Chile, le han subido los bonos, ¿Y para qué equipo es, ¿Para el Arsenal de Inglaterra? ¡Tamare!
¿Lo vendo? Sí, véndelo. Bueno, como eres mi casero, te lo dejo a este solo figuretón en 100 millones de dólares. ¡Vendido! ¡Vendido! ¡Gracias, hermano! ¡Arsenal! El teléfono de Johan, Espérate, ¿cuál es este? Allá. Ya, toma. Ojalá esté. Oye, no le vayas a decirlo, los 100 millones de dólares. ¿Aló? ¿Aló, Johan? ¿Eres tú? Qué raro, tiene voz de chibolo. ¿Aló, sí? ¿Aló, Johan? Disculpa, sí, ya mocoso. Uy, imbécil, me ha dado el teléfono de Johan Mendoza, chacaloncito. ¡Esta máquina! Disculpa, claro, lo que pasa es que tengo algo en la cabeza que me da vueltas y vueltas. ¿Y qué cosa te da vueltas en la cabeza? Fiorella. ¡Caramba, otra vez! ¡Ya está, basta! ¡Sácale de la cabeza, hombre! Ya, ahora sí ya lo marqué a Johan. Mira, ahora sí. No le diga lo de los millones. No, ni que fuera. ¡Aló, Johan! Hola, ¿cómo estás? Sí, soy yo, Claudio. Bueno, tú sabes, acá estamos los Sopranos. ¿Tú sabes cómo está la crisis internacional, financiera, Wall Street, todo eso? Te consigo un cacholito, sí, una chambita. El bolo está abajo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Sí, el bolo está abajo. Mira, no lo vayas a tomar a mal, ¿no? Pero mira, el sueldo son 10 euros y una bolsa de víveres. Pero por tratarse de ti, con bastantes payares. ¿Aló? ¿Aló, Johan? Me cortó. Pero también tú te pasas, pues, Claudio. Mira, de 100 millones de dólares que nos vamos a empujar, le das 10 euros y una bolsita de víveres, no te pases. ¿Y tú? Es abusivo también. ¿Y tú qué hablas? ¿Qué? Tú te vendiste a Roberto Silva en 2 millones de dólares y nomás le diste para un ripo para que saque su pasaporte y solamente le alcanzó para la foto, ¿sí o no? Ah, pues. Sí, No me vas a hablar, ¿ah? ¿Eh? Retiro lo dicho, compadre. Otra llamada. Otra. ¿Aló? ¿Que lo quieren, Añol? Sí, Añol. Sí, véndelo. Ya, pero yo se los vendo por si acaso. Mira, todos sus tiros libres están venidos al cuerpo, ¿eh? Todos van a... ¡Ni uno pasa la barrera! ¿Ustedes seguro lo quieren para como entrenador para la selección de 2018? ¿Que para el San Isidro Labrador? ¿Qué equipo es ese, ah? Es para el hospital geriátrico San Isidro, de los viejitos. ¿Ya? Lo quieren para que inaugure el hospital, lo quieren como padrino. Ah, lo quieren como paciente. ¡Lo brindo, claro! Sí, sí, pide un millón. ¡Un millón! ¡Eñol vale un millón! Sí, claro. Están ofreciendo 10 soles. Vendido. Vendido, 10 soles. Vendido, pero Oñol sin trompeta. Uy, ¿por qué no lo vendiste con trompeta? Está chino, me anda por la trompeta más que yo, el tabón. Otra vez más. Estamos bien, ¿no? ¿Aló? Estamos ganando harta plata. Sí. ¿Que lo quieren al Chorri? ¡Al Chorri! ¡Chorri no! ¿Y para qué equipo lo quieren, ah? ¿Eh? Seguramente lo quieren para la peña de los jueves. Sí. ¿Qué? ¿Que lo quieren para el Barcelona de España? ¿Qué? ¿Que lo van a centrar a la banca a Thierry Henry para que entre el Chorri? ¿$1,000 millones al mes fuera de premios, primas y sponsors? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Tómalo. Dile que lo han secuestrado. ¿Que lo han secuestrado? Sí. Dile que lo han pepeado. Dile que se ha retirado del fútbol. A ver, sí. ¿Aló? Mira, primero lo secuestraron, después lo pepearon y después se retiró el fútbol. Sí. Gracias. ¡Adiós, contrato! ¡Ganamos! Casi lo contrata. ¡Ay, Dios mío! ¡Órale, mano! ¡Escuché todo, mano! ¡Ah! Con que hablando a nuestras espaldas, mano, es una vergüenza. ¿Por qué tienen que ser así? ¡Cuate, toda la vida tienen que ser así! ¡Ah! ¡Es una vergüenza que estén hablando a espaldas de uno, mano! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Así que este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Y este es para ti, mano! ¡Ahí los quiero ver! ¿Y esto qué es, ah? ¡Es una carta nuntarial, mano! Los Sopranos del fútbol seguirán vacilando al Chorri luego de su furibunda y letal carta notarial. ¡No! ¡No se arriesguen, muchachos! ¡Seguimos! ¡Es una vergüenza, mano! ¡Esto no se va a quedar así, mano! ¡Así que a ustedes no les interesa burlarse de uno, mano! ¡Ustedes deben de saber que yo, el Chorri, yo soy una institución del fútbol peruano, mano! ¡Claro, mano! ¡Sí o no! ¡Acá está el Chorri puro corazón, mano! ¡El Chorri es el único que la rompe la selección! ¡El Chorri es el único que se rompe durante años por la selección peruana, mano! ¡Yo he hecho goles con la izquierda, con la derecha, con todas, mano! ¡Y encima se burlan de uno! ¡Eso no es posible, mano! ¡Debería darle vergüenza estar hablando de una catedral del fútbol como es el Chorri! ¡Ahí está la gente! ¡Escucha, mano! ¡Escucha! ¡Ahí está, mano! ¡Ahí está! ¡Para que escuche, mano! ¡Para que sepa quién es el Chorri, todo, mano! ¡Todo, mira, qué baboso que te ves! ¡Todo te hace! ¡Mira, hace cosas!
Chacho. Me parece, Carlos, esta parte del libreto lo ha escrito el Chorri. Sí. No sé. Toque loco nomás. Oye, hermano, deben de saber que si no fuera por el Chorri, el Perú hace tiempo, y tú, chamo, que me estás viendo, mano, se me hubiera llamado hace tiempo, mano, el Perú sería otro, mano. ¿Qué nos iba a ganar Brasil? ¿Qué nos iba a ganar Chile? Con el Chorri en el medio campo, ya lo hubiera roto, mano. Ya lo hubiéramos ganado por goleada. Así como Bolivia le ganó a Argentina, igual con el Chorri le ganábamos a Chile, a Brasil, mano. Ahorita estuviéramos cerquita la clasificación. Entre los cuatro primeros, mano. Ya. Porque el Chorri es el único, guate. No te votes, güey, Keiko. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? La verdad, pe, mano. Y deben de saber que el fútbol está en desgracia por culpa de ustedes. ¿Qué? Mano, ¿nosotros? Claro, ¿qué? ¿Qué? Por culpa, ¿yo? Mano. Claro. Y tú también por patero y ayayero, mano. Y ustedes por alcahuete, mano. Claro, tú. Este gordo que estaba preparando la juerga en el gol los Incas. Este gordo en Pavarotti. No sé quién será este gordo, mano. ¿Ah? Porque pizarrón, con esa pizarrón igualito me da. Pero con esa juerga del gol, ahí es donde se vino todo abajo, mano. Así que ya me colmaron, mano. Ya colmó la gota que revienta en la jarra, mano. Y ¿sabes qué cosa? ¡Imbécil! ¿Y sabes qué cosa, mano? Esto no se va a quedar así. Ah, no, porque... ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me voy a vengar, mano. ¿Qué va a pasar? No tengo miedo, ¿qué mano? Va a pasar? Ya, mátame, mátame. No tengo miedo, mano. ¿Qué te va a pasar? No me hace, ¿qué va a pasar? Ahorita traigo otra carta notarial, mano, porque una cólera me da. ¿Qué va a pasar? Yo le voy a tirar dedo, mano, con ventilador, le voy a tirar barro, le voy a decir dónde se esconde, ya conozco a su guarida, mano. Son dos vueltas a la izquierda, tres para allá y salgo a Salaverry y de ahí de frente, mano. O sea que nos vas a echar. Sí, mano. Este, muchacho, reunión. Sí, yo no me voy a quedar así, mano. Sin vergüenza, mano, hermano, una pizza. Este. Pucha, qué pena, Chorri, que nos tire el dedo, ¿no? Sí, pero hermano, pena, lo que pasa es que así se te hace, mano. Justo te hemos conseguido un contratazo para que chambees en el Inter. ¿Qué estás hablando, mano, en el Inter? El Inter. ¿Estoy escuchando bien, mano? ¿Para que chambees en el Inter? ¡Te lo juro! ¡Pucha, que eso suena padrísimo, mano! Claro. Toda la vida yo he soñado con estar en el Inter, Claudio. Esa es una ¡pucha, qué bacán, mano! Claro. Y dime, este, ¿en qué puesto voy a jugar, mano? ¿Qué puesto es qué? ¿En qué puesto, pues, mano? ¿Arriba o abajo en el Inter de Milán? ¿Qué Inter de Milán, güey? Yo he dicho para que chambees en el Inter, en el Internet, una cabina de Internet que tenemos acá a la vuelta. ¡Aquí me lo haga! ¡Quiero chambear o no! ¡Mano, esto no se va a quedar así, mano! Cosa? Yo no quiero nada, mano, ya me cansé de ustedes. Así que olvídense de mí y acuérdense que por mí se han hecho famosos, mano. ¡No te vayas, claro, Chorri! ¡Yo los he hecho famosos! ¡No te vayas, Chorri! ¡No te vayas! ¡Chorri, no te vayas! ¡No! ¡Sí, famoso, mano! ¿Saldrá el cojo mame de la cana y será nombrado nuevo jefe del INPE? ¿Será cierto que el capitán Maricielo es un espía chileno porque dicen que es roto? ¿Será verdad que Diego Armando no soportó la goleada de Bolivia-Argentina y se metió un tiro? No se pierda otro episodio más de Los Sopranos del Fútbol. Amigos, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Día P. Hoy les vamos a presentar a un personaje que ha remecido los titulares de los diarios de esta semana y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Y uno que otro ha pegado el grito en el cielo ante la estremecedora revelación que ha puesto de vuelta y media a un gran sector de la sociedad. Sí, amigos, lo que a alguno de ustedes les gusta. Perdón, nos estamos refiriendo al caso del capitán Maricielo. Aquella mujer encerrada en el cuerpo de un hombre que decidió salir del closet y gritarle al cielo... ¡No soy Marco! ¡No soy Marco! ¡Soy Marco! ¡Soy Maricielo! Antes, como soldado en el Alto Huallaga, era feliz tomando su agua de cocona. Y
ahora es feliz con sus siliconas. Pero antes de presentarla, tenemos imágenes de tres soldados que también han decidido salir del closet. Veamos. Aquí tenemos el caso del sargento Roberto Vergara, criador de vicuñas en la selva. Tiene en su haber más de 1000 batallas. Todos sus amigos le decían Bruce Willis porque era duro de matar. Ahora es Olenka. Pero su nombre de batalla es Angie Gigaja, porque tiene algo que a veces le sube y a veces le baja. Su mayor sueño fue patinar en el puente de Brooklyn, pero terminó patinando en el puente Quiñones. Ahí vemos al soldado Pedro Machuca, todo un Rambo peruano en plena selva agreste, dispuesto siempre al combate. Ahora es Thalía, a la que le gusta todo el día. Toda una Barbie en plena selva de cemento. Esta vez ella está dispuesta a todos y a toda hora. Y ahora con ustedes el cabo Ruperto Guasamandrapo, todo un cemental, una máquina del sexo y un Arnold Schwarzenegger en el campo de batalla. Su lema ante la tropa era retroceder nunca, rendirse jamás. Ahora es Cassandra. Y su nuevo lema es retroceder siempre, nunca diré jamás. Antes, cuando era todo un Ranger, despanzurraba a sus enemigos gritando ¡todo vale! Ahora para con sus amigas en el vale todo. Realmente es increíble lo que acabamos de ver. Y precisamente nos acompañan en el estudio estos tres osados soldados que decidieron dar cara a su realidad, quitarse la careta y mostrar su verdadero rostro. Adelante, chicas. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¡Alto! ¡Pedro Pablete! Perdón, ¿cómo? Un momentito, ¿cómo? ¿Ustedes no habían decidido ya transformarse? ¿Qué pasó? ¿No habían dado el paso trascendental en su vida? ¿Decisivo? ¿Ustedes no son Thalía, Olenka y Cassandra? Que inclusive ya son operadas y ya no tienen su... Perdón, señor Nicolás, demórese un poquito, negativo, pero yo sigo siendo el soldado Pedro Machuca. Yo sigo siendo el sargento Roberto Vergara. Yo soy el cabo Ruperto Guasamandrapo, señor. Perdón, pero la verdad que no entiendo nada. ¿Por qué cambiaron de opinión? Bueno, la verdad, señor Nicolás, nosotros lo hicimos por temor, por miedo. Esa es la gran realidad. ¿Pero miedo, por temor a qué? No digan nada, porque nos pueden castigar y nos pueden sancionar. Eso es, ese es el temor. Y yo fui el último que salí del closet. ¿Por el mismo temor? No, en ese tiempo estaba más gordo. Y el closet era muy angosto. La verdad... Oye, ahora que los estoy mirando bien... Ustedes no son la tropa incondicional, la portátil del general Edwin Desaire. Pero ese es el gran problema, señor Nicolás. Que ni se entere el general porque él no sabe nada, se entera y somos hombre muerto. Sí, no digan nada porque tiene un genio y es muy disciplinado. Y con lo que ha dicho, que si pierde la selección peruana ante la chilena, fusila a todo el mundo. Imagínate, ¿qué haría con nosotros? Con nosotros. Yo que soy la más bonita de las tres. Oye, ¿cuál bonita, estúpida? Yo soy la más bonita. ¿Por eso que no seas bonita? Tú no me has dicho. ¡Ay, la señora de la joven! 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 ¡Ay, la señora de la joven!
podemos parar con esta. Un momento, un momento. El día que me vea con mi peluca rubia, soy igualita que la Rivas Plata, ya que cosa lo que tiene. Podemos, podemos parar con esta discusión. ¿Dónde pelos? Quisiera que paren con esta discusión porque me acaban de confirmar que viene al estudio en este momento el general de Zaire. Este, por favor, no le vaya a decir nada. Ahí viene. 3, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Vamos, soldados, marcando el paso. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría. En el pecho la alegría. Y dos cuartas más abajo. Y dos cuartas más abajo. El cañón de artillería. Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría. En el pecho la alegría. Y dos cuartas más abajo. Y dos cuartas más abajo. El cañón de artillería. A ver cómo es esto. Soldados, panzones, ¿cómo es esta cuestión del? Oiga, ¿qué dije? Bien clarito, cañón de artillería, ¿ah? ¿Qué es lo que está pasando acá, ah? Dígame, soldados, a ver, ¿se puede saber para qué ya no dicen el cañón de artillería? Porque ya no tienen, pues. ¿Cómo que ya no tienen? No, lo que pasa es que ya no tenemos fuerza para cantar porque ya estamos trapo ya. Sí, todo el día hemos estado gritando. Ya. Mi general, entienda. No tienen ganas de cantar. No tenemos fuerzas. Sí. No tienen ganas de cantar. Sí, no. Los hombres siempre tienen ganas. Sepan ustedes que a mí me gustan los hombres. A mí también. ¿Cómo? ¿Cómo que también? ¿Cómo que también? ¿Cómo que también? No, lo que quiere decir que también están de acuerdo con usted, general. Eso es lo que han querido decir. Estamos bien de acuerdo. Muy bien, bueno, si no les gusta cantar, entonces hacer ejercicio 100 ranas. Un, dos, sin tres, sostén. Cuatro. ¿Cómo dijo? Sin sostén. ¿Escuché sostén? Digo que yo soy hincha de los hermanos Yantén. Ah, ya, los hermanos Yantén. Bueno, la verdad es que, bueno, ya rompan filas. Todos a pasar rancho. Vamos, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oye, esto me da raros a mis soldados, no sé qué está pasando. Mucha. General, tome asiento. Mucha discoteca de ambiente, no sé qué está pasando. Mucho downtown, muchos legendarios, mucha vaina. General de Zaire, ¿a qué se debe su visita tan sorpresiva en nuestros estudios? Buenas, señor periodista. He venido a su programa porque estoy más que sorprendido con el testimonio del ex capitán Marco Torres. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Por eso he venido a su programa de manera intempestiva para plantearle a este ex capitán un reto. ¿Y qué clase de reto es el que quiere plantear usted, general? Mire, póngamelo una semana bajo mi mando a ese capitán Maricielo, 7 días de rigor y se lo devuelvo mismo Lisandro Mecha, el macho de América. Mira, con decirle... Así machazo. Mire, con decirle que el negro Mario Baracos al lado de Maricielo va a quedar, mira, como Naomi Campbell. Así va a dejarlo yo, de machazo. Madre, realmente... 7 días de rigor. ¿Tan seguro está usted de cambiarla, general? Mire, usted, por algo ha sido general, mira, a las pruebas me remito. ¿Qué le parece si pasa de una vez nuestra invitada? ¿La invitada? Bueno, adelante. Pasa, por favor. Ah, perdón, tome asiento. Gracias. Tome asiento, señorita. Voy a cruzar las piernas. Ocha, Nicolás, qué alta tu invitada. Bueno, ¿qué tiene que decirle, general? Bueno, ¿decirle qué? ¿Cómo? ¿No la reconoce? ¿Reconocerla? No he tenido el gusto de conocerla acá, yo recién la conozco a tu invitada. Bueno, si me permite, se la presento, general. ¿Cómo no? Por favor, adelante. Bueno, señorita, le presento al general de Zaire. Mucho gusto, señorita. Mucho gusto. ¿Cómo está, mi general? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. Bueno, cara, me sorprende realmente la tolerancia, su comprensión. Me da gusto que usted sea un general open mind, de mente abierta. ¿Tolerante? ¿Open mind? ¿Y de cuándo acá tantos adjetivos solamente para presentar a la señorita? Lo que pasa
es que la señorita que usted tiene frente a usted, general, ¿ya? Aunque no lo crea y no ¿ya? sé cómo lo va a tomar, pero... No sé, yo veo una señora. Quien está frente a usted fue antes el Capitán Torres. Ah, ya. Menos mal, ya... ¡Concha! ¡El Capitán Torres! ¡General! ¡No! ¡General! ¡Descanso! ¡Atención! ¡General, tranquilo, por favor! ¡Esto no es el cerro! ¡General! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a ser? ¡Tomémoslo con... General, tranquilo, ¿cómo está el capitán? Maricielo, toma asiento, no te preocupes, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Toma asiento. Capitán Maricielo. ¡Qué mal! ¡Capitán! General. Hace tiempo que no escuchaba un disparo. Huele a pólvora. ¡Qué barbaridad! Maricielo, toma asiento. Mil disculpas. Sí. No. General, contrólese, por favor. No se repita. Por favor, Nicolás, ayúdenme a rescatarlo a Marco. A Marco hay que rescatarlo. ¿Ah? Tenemos que recuperarlo. Bueno, déjeme decirle, general, que lamento mucho que es demasiado tarde, porque Maricielo ya tomó una decisión. Y le aseguro que no piensa dar un paso atrás, ¿sí o no, Maricielo? Así comenzó por darle el paso atrás, y mira lo que ha pasado, cómo ha terminado. Dime, oye, ¿qué tan difícil es para ti? Mire, general, usted está perdiendo el tiempo. No me hable usted de esa manera, porque esas cosas ya pertenecen a mi pasado, y ahora soy una mujer hecha y derecha. Pero no puede volver a otra vez su época pasada, cuando usted mataba con toda la tropa, subiendo al cerro los ríos quebradas, como un soldado ¿No puede? ¿Qué tan difícil es? Disculpe, general, desaire. Primero tendría que el Perú clasificara un mundial para que yo vuelva a ponerme el uniforme en suyo. ¿A la miércoles? Sí. Pucha, mal. Nunca, nunca, bueno. Nunca de los jamases. Bueno, si no vas a ser militar, entonces ¿a qué te vas a dedicar? Bueno, yo soy abogada. ¿Abogada? Abogada, sí, de profesión. Ah, sí, muy bien. De profesión. Lo otro es carrera militar. Ah, ya. Que hay que correr todo el tiempo, pero yo soy abogada. ¿Y algo más aparte de abogada? ¿Para ganarte la vida? Le entro a la poesía también. ¿Ah, le entras? Ya. Sí. Ya. Bueno, me entra más bien a mi alma. La... le entra el talento, claro. El talento. La poetisa eres. Poetisa. Poetisa. Sí, usted ya. Habla medio rarito. Usted habla andino con alemán. Andino. Ya. Sí. ¿Y puede improvisarnos una poesía? Claro. Mire, el ejército... Una rima o que arrima, no sé. ¿Cómo no? Yeah. El ejército me volvió loca, pero no creo que de tanto rigor, de tanto castigo. Yeah. Por eso de ahí yo saqué una poesía que dice así... ¡Locura! Tenacidad de ira perturba el ser en una noche oscura de locura. Como cual llama que enciende tu malverso ser, da y recibe coincidencia como la de un espejo. Ni siquiera gestos, ni siquiera imitaciones, tan solo miradas que vociferen y lo dicen al unísono. ¡Loco! ¡Loco! Ay, me voy, no se puede. Está hablando, este está loco. ¿Qué pasa, señor? Déjame lo que me dice. Pero no. Pero lo que está diciendo el Maricielo. Qué barbaridad, señor Nicol. No tiene arreglo. Siete días de rigor, vas a ver. Ay, no sea tan brusco. ¿Qué le pasa? Bueno, realmente estamos sorprendidos, Maricielo, y queremos hacerte otra pregunta. Nos hemos enterado que te gustaría incursionar en la farándula, ¿es cierto eso? ¿Qué? ¿Te gusta la farándula? Farándula, en general. Bueno, ya como sea, farándula. Ya. Sí, yo soy un artista en potencia. Así, o sea, tienes un... En potencia. ¿Te gusta la luz, los reflectores, la el arte? ¿Tienes talento? Sí, talento. O sea, ¿te gusta el mundo del espectáculo? Me gusta, me Tengo encanta. Tengo la solución, encanta, mira, te voy a presentar a la Maribel Velarde, a la Katy Rojas, a la Gladys Trojones, a la Chile Chévez, a la Deisa Lago, y vas a ver cómo vas a reaccionar. No, yo la verdad, mi general, ¿sabes a quién prefiero que me presente? Al negro Angobaldo. ¡Qué barbaridad! ¡Pucha madre! Bueno, ¿sabe qué cosa? Esto no tiene arreglo, Nicolás. Yo le voy a enseñar acá a dar una demostración de los machazos que son mis soldados. Va a ver usted. Buena idea, general. ¡Soldados! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres! ¡Dos, uno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres! ¡Dos, uno! ¡Ahí, de derecha, de frente! ¡Alto! ¡Saque pecho! Venga usted, Maricielo, venga usted para acá. Y reconozca a estos soldados valientes, sementales, de nuestro cuartel. Ahí están ellos. ¡Vamos! ¡Rambos, Rangers, carajo! A ver, voy a pasar revista. ¡Terminators! ¿Ah? ¿Qué? ¡Talía! ¡Olinka! ¿Qué? ¡Cassandra! ¿Qué hacen acá, chicas? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Yo les mando!
discoteca de ambiente, ya ves, Nicolás. Marecelo, para acá, por favor. Sabe todas las cosas que ha ocasionado usted. Ahora usted va a estar a rigor. ¡Descanso! ¡Atención! ¡Saque pecho! ¡Mentón arriba! ¡Firmes! ¡Bien! ¡Vamos! No. ¿Qué pasa? ¡Arranda, señor! No. ¡Planchas! ¡Canguro! ¡Visto, no visto el cerro! ¡Marchando, carajo! Un momento, general. Ya ese trato ya no es para mí. ¿Ya no ya? Soy una ciudadana civil, ya. Por favor. Pero yo no voy a hacer recordar a usted cuando era capitán. Va a ver usted, cuando estaba allá en el Guayaga. ¡Jefe de línea, da parte 148! ¡Todos listos! ¿Listos para qué? ¡Para el combate! ¡General! ¿Por qué me dejan? En instantes se iniciará el alegato final del ingeniero Alberto Fugitivo en esta última etapa del juicio del siglo. Señor juez, buenos días. Buenos días, señor fiscal. Adelante, por favor. Es usted muy amable. Gracias. Oh, abecho abacho. 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 Ay, ya basta, por favor, basta. Hoy está más insoportable que nunca. Toda la mañana te la has pasado. Oh, abecho abacho, abecho abacho, abecho abacho. Ya me tienes hasta acá con tu abecho abacho. ¿Qué bicho te ha picado a ti, ah? Keiko, primera, encuestas. Keiko, primera, encuestas. Ay, Keiko, sí, ya sé que estás primero en las encuestas. No tienes que refregármelo en la cara. Pero no cantes victoria, mamita. Porque una cosa es estar primero en las encuestas por el momento y otra muy diferente. Tampoco. ¿A quién le va a dejar mi api toda su herencia, incluido el partido? Orden, por favor, silencio, si fueran tan amables, por favor, orden, por favor, postura, por favor. Bueno, señores, antes de dar la sentencia, vamos a dar inicio a la penúltima audiencia con el alegato final del chino. Que pase el procesado, por favor. Ingeniero, ¿cómo está usted? Anda, viejo soplacuete. Por favor, más respeto. Mi api es inocente, mi api es inocente, mi api... ¡Ay, tú también grita! ¡Oh, abecho abacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, abecho abacho! ¡Oh, abecho abacho! ¡Qué eres caño! Oh. ¡Oye! Orden, por favor, si fueran tan amables, orden, por favor. Señor juez, una pequeña pregunta antes de iniciar mi alegato. Diga, procesado. ¿Usted ya reconoció a su hijo Cristian Castro? ¿Cristian Castro, mi hijo? ¿Y por qué me pregunta eso? ¿Cómo usted no es el loco Valdés? ¡Por favor! ¡Mi api es inocente! ¡Mi api es inocente! ¡Ay, pero grita! ¡Oye! ¡Abecho! No, ya eso no, ya es inocente, estoy diciendo desde temprano. Keiko, por favor, hijos míos, por favor, no discutan, hombre. Hoy ya tenemos que estar más unidos que nunca. Así que déjense de pelear, por favor. Tampoco. Respeto, por favor, orden. Hay un ratito, espérense, que estamos hablando en familia, estúpido. Si fuera tan amable, por favor, acá orden, acá tu hijita, que como está primero en las encuestas, está insoportable. Keiko, primera encuesta. Ya ves. Papi, escucha. Keiko, primera encuesta. Ay, Dios mío. Muy bien. Hijo, yo me voy a defender con uñas y dientes. Porque estoy seguro de mi inocencia. Pero desde que está saliendo de cana Sánchez Bidón y el cojo Mema, miren, en este país puede pasar cualquier cosa. Tienes razón, amor. Así que si me dan 10 años, le voy a dejar a cada uno $1,000,000. Si me dan 15 años, le voy a dejar 2,000,000 a cada uno. Ay, me muero. Si me dan 20 años, le dejo 5,000,000 a cada uno. Ahora, si me dan 25 años, le dejo 10,000,000 a cada uno. Ay, perdón, disculpa. O sea que por lógica, a más años, ¿no vas a dejar más plata? Así es. Entonces me voy a poner a rezar desde este momento. ¿Para que salga libre? No, para que te den cadena perpetua. ¡Calle! ¡Por favor! ¡Ay, por favor! ¡Api! ¡Es una pequeña bromita! Tú y tu bromita, tú y tu bromita, Kenji. Pero ¿sabes qué cosa? De que estoy contento y seguro que yo sé que mi abogado César Zacaplatti tiene fe que me va a sacar de acá. ¡Mucha fe! ¡Ay, sí! Mucha fe tendrás tú porque él ya fugó anoche y se fue a Japón. ¡Mi plata! ¡Ay, demasiado!
Madre. Te lo dije, ¿ah? Muy bien. Bueno, orden, por favor, si fuera tan amable, señores. Vamos a comenzar con el proceso. El alegato. Bueno, adelante con su alegato procesado. Ok. Señor Nélido Colón, señor Rodríguez Medrono. Sí, señor. Un momentito, por favor. ¿Qué cosa es lo que está pasando acá, señor? ¿Dónde estamos? Para su conocimiento, señor, yo soy el juez San Martín y el señor, el fiscal, José Pelao. Ajá. ¿Ya? Así que más respeto, ¿ya? Olvídalo, pero no nos confunda, por favor. Bueno, disculpe, señor juez, lo que pasa es que yo, como ha de lugar que iba a salir inocente y aparte que no han pagado la fianza, ¿sí? Pensé que estaba con mi gente de confianza. Muy bien. Bueno, puede seguir con su, con su alegato procesado, si fuera tan amable. Un poquito de agua. Siga nomás. Un poquito más, porque está... Por favor. Mi api es inocente. Mi api es inocente. Señor juez. Por favor, si puede calmar a sus hijos, por favor. Bueno, sí, yo quisiera hacer una pequeña petición. No sé si estará en sus facultades, ¿no? Dígame. Pero ya que estoy sin defensa, ¿usted cree que por un acto de humanidad mi hijo Kenji y mi hija Keiko puedan pasar al lado de su padre, por favor? Mire, mire, apelando su humanidad. Mire, la verdad que sabe qué pasa, yo estoy cansado de este proceso, ya que pasen de una vez, por favor, ¿ya? Pero que guarden orden, por favor, si fueran tan amables. Ya, adelante, por favor. Y que se comporten, ¿ah? Pase, en caldo. Keiko, primero en las encuestas. Muy bien. Bueno, señor procesado, prosiga, por favor, si fuera tan amable. Señor juez, ya llevo más de 5.000 días sentado en esta silla, sesión tras sesión, y con este plumón me he visto obligado a pintarme el culo. Orden, ¿qué cosa quería decir usted, procesado, una lisura? No, con el plumón pinté el cuaderno de notas. Ay, donde iba apuntando día tras día. Cuidadito, por favor. Las acusaciones de este fiscal con... ¿Este fiscal con qué cosa dijo? ¿Sí? Fiscal considerado como uno de los hombres más calificados y reconocidos por el Poder Judicial. Cuidadito, procesado, por favor. Tenga mucho cuidado con su palabra, por favor. Y mucho orden, por favor, si fuera tan amable. Adelante y siga. Pero lo que sí me ha sorprendido, señor juez, que aquí, mientras más de uno hacían leña sobre el árbol caído... Tiene razón. Usted simplemente se limitaba a mirarme con esa cara de cojo. ¡Orden, por favor, orden! ¡Orden, por favor, orden, por favor! ¿Qué cosa dijo con esa cara de qué? Con esa cara de convicción, de concentración en su trabajo. Perfecto, señor. Así es. Muy bien. Quiero agregar además... ¡Que no me arrepiento de nada! ¡De todo lo que hice en mis 10 años de gobierno! Dígame, usted ha declarado bien claro que no se arrepiente. No me arrepiento. ¿Está seguro de lo que hice? Por supuesto que sí, totalmente bien, seguro. Porque la verdad es que yo tengo una perlita y a ver si vamos siguiendo y usted sigue pensando igual. Adelante, señor juez. Dígame, ¿se acuerda usted cuando el 5 de abril usted dijo bien claro, disolver, disolver? ¿Qué tiene que decir a eso? ¡No me arrepiento! Perfecto. ¿Se acuerda cuando luchó contra el terrorismo en todo el país? ¿Qué tiene que decir a eso? ¡No me arrepiento! ¿Se acuerda de haber hecho una nueva constitución en el país en el año 1993? ¡No me arrepiento! ¿Se acuerda de haberse separado de la tía Susana y haberse levantado a la mamacita del aboloco? ¡No me arrepiento! ¿Se acuerda de haber estado en Japón viviendo como a cuerpo de rey y después tomar un avión a Chile buscando asilo político? ¡No me arrepiento! Ah, bueno, de eso sí me arrepiento, porque si no, me estaría aquí parado como un huevo. ¡Pelado, cabeza de pin! ¡Más respeto, por favor, señor juez! ¿Cuál pelado, señor? Más respeto. ¿Qué cosa es lo que está hablando, señor? Acá no está en el tribunal de la tele, señor. Yo no soy el señor Ganosa, por favor. Entiéndame, yo no soy ese pelado, soy otro pelado. Así que a mí no me confunda con ese pelado, por favor. Más respeto, por favor. Perdón, señor. No me cambie de pelado, por favor. Yo quise decir que su cabeza es una pin. Una pintura. Ay, 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 ay. Una obra de arte. Muy a bien, eso me refería. Bueno, entonces, ¿cómo se declara en su alegato el procesado? Díganos, por favor. Yo me declaro ante usted, esta sala y el país,
Me declaro inocente. Inocente. Así es. Aunque sé que sirve de muy poco. Y sé que uno que otro no me cree. Bueno, total. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No, no, no. Joven Kenji, si fuera tan amable, esto no es Bailando por un Sueño, joven Kenji. ¿Usted qué cosa se cree, machín? ¿Machín? Ay, perdón, perdón, machín. Ni medio machín te atraco. Pero mira, machín completo jamás, ¿ah? Jamás, jamás. Bueno, muy bien dicho, hijo. Bueno, contrólate, hijo. Dígame, fiscal José Pelado, ¿tiene alguna pregunta que hacer al procesado? Solamente para aclarar un punto, señor juez. A ver, porque en ese punto no está muy claro. Además, usted sabe que los puntos nunca son claros, los puntos son negros. Señor fiscal, si fuera tan amable de hacer la pregunta, no haga esos chistes estúpidos, por favor, si fuera tan amable, por favor, ¿ya? Usted no podemos perder tiempo, por favor, ¿ya? Pero usted no tiene chispa, no le gusta escuchar chistes. No me gustan esos chistes imbéciles, por favor. Perdón, por favor. Señor procesado. Dígame usted. Cuando el general Nicola Di Bari, Beso de Moza, estaba frente a suyo, ¿usted qué le dijo? Bueno, yo recuerdo cuando lo tuve frente al general Nicola Di Bari de Beso de Moza, recuerdo que le dije... ¿Qué le dije? Sí, sí, ¿qué le dijo? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije al general? Ay, ¿qué le dije? No me acuerdo. Yo ¿qué le dije? Ay, ¡oh, a beso, a beso! ¿Qué? ¡Oh, a beso! ¡Ay, está apuntando! ¡No! ¡Oye, aquí está apuntando usted en su laptop! Lo que dijo usted, pues, a beso, a beso. ¿Dónde he dicho a beso, a beso? Lo dijo mi hija Keiko. Pero, claro, ay, cállate, te la estás embarrando. Ay, Dios mío, no la hundas más a mi api, que es lo que más quiero en este mundo. Sin él, ¿qué sería de mí? Eso. Además, mira lo elegante que estamos. Claro, elegantísimo, porque tanto Kenji como el chino visten en... ¡Terno Gastón! Ahí está. Orden, por favor. Procesado. Dígame. Dígame, ¿tiene algo que agregar? Quiero agregar, señor juez, ¿sí?, que mi legado se lo dejo a la razón de mi existir. ¡A la luz de mis ojos! Anda preparando tus tímpanos para lo que vas a escuchar. Y su nombre empieza con K. Anda mirando al piso para que veas dónde vas a caer del desmayo que te va a dar cuando me nombre. Y a la letra K le sigue la letra E. ¿Qué? Te lo dije, vas a morir en vida. Mi legado político es para... ¡Keiko! ¡Keiko presidente! ¡Keiko presidente! ¡Keiko presidente! Señor juez, sí, diga por favor. Pido la palabra. Hable, joven Kenji, por favor, si fuera tan amable. ¿Qué tiene que decir? Señor juez, me ofrezco como colaborador eficaz y voy a contar todas las cochinadas de este mal padre que no sabe tratar a sus hijos varones. Kenji, por favor, ¿qué vas a hacer? Después de todo, entonces, que soy tu padre. Quédate con tu legado político, que yo lo voy a destruir a los dos. Pero Kenji, comprende, ella va a llegar a la presidencia y cuando llegue me indulta. Lo siento mucho, lo voy a contar todo. Ah, ¿lo vas a contar? Así es. Muy bien, entonces, bueno, hermano. Señor juez, resulta... ¿Aló, con Carlos Trafo? ¿Carlos Trafo? Sí. ¿Por qué lo llamas? Tienes siempre el perro de Kenji, ¿no? Ay, me muero. Aviéntale la jaula a los leones. Ay, no, no, no. Ay, ya, mi perro, no, por favor. Aviéntale la cara. No, 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 ya no voy a contar nada, no voy a contar bueno, nada. Bueno, bueno, por favor. Carlos Trafo, orden cancelada. Bueno, por favor, si fueran tan amables, seguimos, señores, por favor. Bueno, ¿se reafirma en su posición de colaborador eficaz el joven Kenji? León masticando perrito. Joven Kenji, por favor, ¿se reafirma? Guau, guau, panza de leones. Joven Kenji, se reafirma, por favor. Estamos chupando huesitos. Ay, ya no me tortures más. Bueno. Joven Kenji, por favor. Sí, creo que me he equivocado. En lugar de decir colaborador eficaz, se debió decir... coreografía eficaz. Ay, ¿quiere que le enseñe unos pasitos de danza? No. Por favor. Por favor. Joven Kenji, ahí nomás, si fuera tan amable. Acá no venga a bailar, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿algo más que quiera agregar el procesado? No tengo más que decir, señor juez.
¿Seguro que no quiere agregar nada más? Absolutamente nada. Bueno, señor procesado, tomando en cuenta que es usted un expresidente de la República, la sala va a ser una excepción. Lo que diga su hija Keiko depende de su libertad. ¿Acepta o no acepta? Bueno, este... Papi, no, no aceptes, por favor, no arriesgues en poner tu libertad en manos de Keiko. Pero hijo, es una oportunidad. Pero tú sabes cómo es ella, no lo hagas. ¡Acepto! ¡Ay, me muero! Muy bien, perfecto. Muy bien procesado. Señora Keiko, dígame, ¿qué cosa es para usted su padre? Happy, happy. Happy, amable. Ya, dijo que su api es amable. Soy inocente, nos vamos, vamos. ¿Qué pasa ahora? En orden, no escuché bien, por favor. Señora Keiko, ¿dijo amable? ¿Que su padre es amable? No, happy, amable. Api, hable. Ya, dijo, api, api respetable, no vamos. Sí, ya, no, no, orden, 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 por favor, orden, por favor. Ahora. Señora Keiko, dijo, api, respetable. ¿Eso lo dijo? Happy, hable. Api, hable. Su api es confiable, ya, sí, no vamos, ahora, ya. Un momentito, por favor, no he escuchado nada, si fuera tan amable. Favor, señora Keiko, ¿usted dijo bien claro que su api es confiable? ¿Eso es lo que dijo? Api, brable. Api. Rable. Keiko, ya me tiene santo siempre hablando a media lengua. ¡Habla de una peor! ¡Te jodí! ¡Papi, culpable! ¡Papi, culpable! ¡Keiko! ¡Papi, culpable! ¡Hundiste a tu padre! ¡Keiko, te mato! ¡Yo te mato! ¡Culpable, entonces a la reja, el chino, a la reja! ¡Ah, no, agárrenlo! ¡Agárrenlo, por favor! ¡Keiko! ¡Tiene hambre! ¡Keiko! ¡Tiene hambre! ¡Keiko! ¡Tiene hambre! ¡Muchachos! ¡Vamos a cantar! Tú me enseñas a ser hijo, yo te enseño a enamorar. Tú me enseñas a ser hijo, yo te enseño a enamorar. ¡Eso! ¡Muchachos! ¡Hazte está primero! ¡Hazte está primero! ¡Atenta primero! ¡Natacha sin uniformes! ¡No estamos conformes! ¡Natacha sin uniformes! ¡No estamos conformes! ¡Natacha sin uniformes! ¡No estamos conformes! ¡Nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Muchachos, nuestra barra está más bacán! ¡Vieja abusiva! ¡Te hago una lavativa! ¡Vieja abusiva! ¡Te hago una lavativa! ¡Natacha sin uniformes! ¡No estamos conformes! ¡Natacha sin uniformes! ¡No estamos conformes! ¡Abajo la ley! ¡Abajo la ley! ¡Abajo la ley! ¡Abajo! ¡Mal abajo la ley, vieja torrante! ¡Estúpido! Señores periodistas, los hemos vuelto a citar por quintumillonésima vez para expresar que estamos en contra del nuevo decreto supremo, el cual dice que no es obligatorio que la empleada doméstica... ¡Vecina empleada doméstica! ¡Vecina, hay que decirles con el dolor de nuestro corazón! ¡Empleada del hogar, vecina! Ah, sí, verdad, me había olvidado esa guachafada. Bueno... Hay que decirlo. Dicen que ya no es obligatorio que usen su uniforme... ¿Qué? ...cuando salen a la calle en horas de trabajo. ¡Ah, ay, no, no, vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, ese es el apocalipsis, el fin del mundo, el armagedón! ¿Cómo es posible que el gobierno nos haya hecho esto, vecina? Mira, ve, Galán, te me caíste, hijito. Mira, ve, yo pensé que habías cambiado. Ni me digas que vamos a retroceder a los 80 porque me muero. Mira, ve, yo ahorro mis cosas y me largo del país con todos mis millones. Ya, vecina, no sé qué está pasando con Ala. Primero le perdonó la vida a todos los invasores de terreno, vecina. ¿Y dónde me deja la condonación de las deudas del Banco de Materiales? Todos los misios habrán hecho fiesta. ¡Ay, sí! Vecina, ¿y dónde quedan los jubilados que le van a dar como 10.000 soles a cada uno? Bueno, si fueran jubilados de la Molina de Unfín, pero claro. Si fueran jubilados de ATE, que le den a cada viejo su menú y que agradezcan, claro, hombre. ¡Claro, tenemos derecho! ¡Estamos reventando el chanchito, vecina! ¡De carne y hueso, todo igual! ¡Y a los maestros también le van a aumentar a los maestros misios con el pretexto de la evaluación! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírame! ¡Cuidadito, Galán! ¡Cuidadito, que a los misios hay que darles con goteo! ¡Eso! Porque si no, se te suben al hombro. ¡Ay, vecina! Yo lo digo por experiencia. ¡Al hombro! Sí. ¡Ay, vecina! ¡Por qué le gusta que le pongan al hombro! ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Cállate, oye, macriazo! ¡Ha perdido el tiempo, vecina! ¡Desde que Alan ha dicho que tiene el poder! ¡Desde que se cree He-Man! ¡Se ha descontrolado, vecina! ¡Eso es cierto! ¡Ay, sí! Y ahora nos viene con esto, con este decreto del uniforme que favorece a las... Bueno, ¿cómo le decimos a nuestras esclavas, nuestras siervas, nuestras isauras?
¡Vecina! ¡Ya le he dicho que con la última ley son 3 años de cana por discriminación y maltrato! Así que tendremos que amarrarnos la lengua, vecina. Ya está bien, está bien, está bien. Ya yo me amarro la lengua. Pero usted amarres el chorizo que ya está asomando. ¡Ah, vecina, por favor! ¡Ya le dije! ¡Tiene chorizo! ¡Vecina! ¡Vecina, por favor, espérese nomás que me ponga reje como el capitán del ejército! Lo que pasa que estoy en capullo lindo para hacer una bella y colorida mariposa. ¿Qué? ¡Capitán Maricielo! ¡Estoy contigo! ¡Llamando! ¡El mutante está llamando a su colega! ¡Después viene con que quiero ser una mariposa! ¡Oye, atorrante! ¿Qué mariposa vas a hacer? ¡Mariposa! ¡Mariposa transforme! ¡Tú lo que debes hacer es un avispón! ¡Avispón! ¡Con la diferencia que tienes del aguijón para adelante, tío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tanto le molesta con esa nueva ley que favorece a las empleadas del hogar? ¡Ellas tienen derecho de salir a la calle como le da la gana! ¡Claro! ¡A usted lo que le duele es que salgan con uniforme! ¡Que salgan con uniforme y sin uniforme es igual! ¡Están en todo su derecho! ¿Está bien o no? ¡Viejas piconas, viejas abusivas, viejas explotadoras! ¡Cállate, estúpido! ¡Explotadoras son, pues! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está Alan! ¡Mira todo lo que has ocasionado! ¡Claro, mira, pues, Alan, mírame! ¡Mira, escúchame, oye! ¡Alan en mi casa! ¡Escúchame, ojo seco, escucha! ¡Eso! ¡Derechos! ¡Mírame! ¿Tú no has escuchado ese dicho que dice que en este país la única ley que existe es la ley del embudo? Lo ancho para los ricos y lo angosto para los pobretudos. ¡Eso! ¡Pobretudo! Lo que pasa es que si arañan con la nueva ley no les gusta, si o no les duele. No nos gusta, nos revienta, pues nos revienta. Ya está reventada hace tiempo, ya nos revienta. ¡Ay, idiota! Pero lo que no saben es que ya me han bateado el día de ayer, que ahora va a salir una nueva ley en estos días nomás. ¿Para las empleadas del hogar? ¿Una nueva ley? Claro, una nueva ley para las empleadas del hogar. A ver, ¿qué ley? A ver. Ah, y ahí se van a caer de pata. Va a salir una nueva ley donde ellas se van a poder ir a Asia. Y ahí las van a ver bañándose a cualquier hora y a cualquier día. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Se le salió. ¿Qué? ¡Asia! ¡Ay! ¡Asia! ¡Perdón! Las Natachas en nuestras exclusivas playas de Asia. ¡Jamás! Ni los sueños, ¿eh? ¡Jamás! Oye, yo no estoy hablando de sus exclusivas playas de Asia, de Asia. Yo estoy hablando de sus exclusivas piscinas. ¿Qué? Ahí se van a meter a las piscinas. Tranquila. No se preocupe, que mire, ves. Tú me avisas nomás cuando aprueben esa ley para llenar mi piscina, pero con ácido muriático. ¡Ay, vieja torrante, hombre! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las cosas? Con razón, mi muchacha. Perdón, mi empleada del hogar me está pidiendo CTS, AFP, seguro, gratificación, utilidades, vacaciones pagadas, doble aguinaldo, escolaridad, regalo el día de la madre, bono por su cumpleaños, canasta y pago navideño. Y lo que es peor es el colmo, vecina. Me ha exigido que le incluya mi testamento, vecina. Imagínese. Es que ya les han dado alas, pues, vecina. Les han dado alas. Y eso no es todo. Con esta misma ley les han dado pase libre para los locales y restaurantes más exclusivos del país donde nosotros nos acostumbramos a frecuentar. ¿Qué? ¡Vecina! ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde iremos a comer, vecina? Ahora nosotras somos las discriminadas, vecina. Ay, nosotros somos las discriminadas. Ya se enteraron sus empleadas que eres hombre también, pues tienes que reconocer. Por último, ¿qué tanto escándalo? Si hay un montón de locales que existen en el país entero. ¡Claro! Ahí tienen, por ejemplo, cualquier local que tiene para irse. A ver, ¿cuáles? Por ejemplo, ahí tienen para irse al Parque Zonal Jaguar. Ahí hacen una fiesta con los chapis. Ahí para que traguen bastante chanfaina. Ahí tienes, por ejemplo, para irte a La Balanza. Tienes para irte al Parral, al Parral de Guandoy. Ahí para que te traigues tu caldo de gallina y te dan tu yuca con tu bofe riquísimo. ¡Ay, Dios mío! A un sol 20 nada más con tu chicha. ¡Un sol 20! Con tu chicha remojada en media. Ahí te va a encantar. O si no, te vas a La Victoria, te vas a Carabahío para que encuentres a la tía Carmen, la chinchana, que te prepara unos ricos frijoles, sus frijoles con su cabrito techero. Vecina, dijo cabrito techero. Nunca había probado eso, yo que he viajado por todo el mundo. Ay, vecina, qué ingenua que es usted, vecina. Cabrito techero es gato, pues. ¡Gato! ¡Gato, pues! ¡Todo razón, esto es pura mosca! ¡Mosca, pues, gato! ¡Gato! ¡Te encanta la rata, no te va a encantar el gato! ¡Ay, qué mojado! ¡Ya me acordé, ya!
dicho! ¡Ha dicho moscas! Ya me acordé que la vez pasada mataron a nuestra mosca, pobrecita. Estos desgraciados vinieron y lo fulmigaron y mataron a nuestra mosca. Fulmigaron, no bestia, fulmigaron. Exacto. A fumi nomás era, ¿no? Sí, animal. Ya, pero lo mataron, pero lo mataron. Y ahora segurito que van a traer a su zancudo ñoco, ese zancudo cabro, ¿ah? Que grita como loca violada, ¿sí o no? ¿Qué? Oye, bestia, mira, ve, para tu información. Nuestra zancuda es bien femenina y no grita, canta y encanta. Vecina, llámela, por favor. ¡Venga los dos brazos! ¡Gloria Zancudo Estefan! ¡Mira qué linda, qué bella! ¡Mira esto, qué lujo! ¡Mira con su cara, qué lindo! ¡Internacional! ¡Con su sombrero! ¡Eso, qué bella! ¡Mira su collar! ¡Que se pone en su brazo, que se pone en su brazo! ¡Eso! ¡Pásate en mi brazo, zancuda! ¡Ah, qué belleza, qué belleza! ¡Mira, oye, qué bacán! Sería tan amable de obsequiarnos una bella melodía de su grandiosa garganta. ¡Ahí va! ¡Vecina, qué lujo! Vuelvo a comenzar soñando despierta. Últimamente estoy tan incierta. Apenas puedo conversar. ¡Qué tu vieja! Tropezando al caminar. Mira, sus ojos tienen una volada, le encanta el... Más difícil continuar viviendo así. ¡Bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Qué bacana! Ese zancudo Estefan canta bonito, compadre, ¿eh? Está, oye, ¿qué Estefan? Estefan, ignorante. Ah, Estefan es, ¿no? Aquí donde la vez ella se inició en Miami Sound Machine, ya sabes. ¿Miami Sound Machine? Claro. ¿Ahí se inició? No, vecina. ¡Ah, este... su madre! Se inició en Miami Sound Machine. Gloria, no puedes engalanar con otros éxitos. Por si acaso, dejó mudas a Paulina Rubio. Sí. Ahí la calle 8, estúpido, y a Shakira. Claro. Ay, a mí no me vengas a ambilanar acá para que sepa que la mosca que mataron ha cantado en la calle... Ha cantado en el paradero 8, los postes en Canto Grande. ¡Ay, trabajo, hombre! Y se ha tumbado a la mecánica del folclore. ¡Ay, qué asco! Gloria, podrías engalanarnos con otro hasta de tus exitosos temas. ¡Canta, diosa, canta! Sí, canta para que se cultiven acá todos. ¡Eso! ¡Está shaking body, baby, you don't know! ¡You can't control yourself any longer! ¡Está shaking body, baby, you don't know! ¡You can't control yourself any longer! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Canta, canta! ¡Pero mira cómo baila! ¡Gloria Zancudo Estefan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Primo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Areja, areja, areja! ¡Enséñale cómo se baila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Caderas! ¡Caderas! ¡Todos! ¡Eso! ¡Bebe! ¡Ahí está! ¡Oh, mi Zancudo! ¡Qué linda! ¡Mira, hombre! ¡Vamos, Zancudo! ¡Qué manera de mover el cuerpo, eh! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Vecina, ya la estoy acabando! ¡Vecina, ayúdela, ayúdela! ¡Ya se está acabando! ¡Ayúdela! ¡Vecina! ¡Hace corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, vecina! ¡Canta, canta, canta! ¡Ya no canto! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos son unos salvajes asesinos! ¡Cholo viola gallinas! ¡Eso, oye, mira lo que ha dicho el mutante, está insultando, oye. Oye, te meto un candelazo en el poto, vas a ver. ¿A quién le ha dicho cholo? ¡Nos ha dicho cholo, muchacho! ¡Ven acá, imbécil! ¡Dame! ¡Nos ha dicho cholo! ¡Está chocando con la familia, papa! ¡Mira! ¡Hay que ponerle chapas al raro, chapa! ¡Chapa, muchacho! ¿Sabes cómo le dicen al transforme? ¿Cómo? ¡Le dicen el Capitán América! ¿Qué? ¡Capitán América! ¡Seguramente porque lucha por la justicia! Claro, por eso... ¡Lucha por la justicia! ¡No! ¡Te dicen Capitán América! Porque de día eres capitán y de noche eres la loca América. ¡No, no, vecina, no! ¡Ya no, ya no! ¡Pisa el palito! ¡Pisa el palito! ¡La última, esta es buena! A ver. ¿Sabes cómo le dicen? ¡Le dicen anticucho! ¡Correcto!
anticucho. Ah, seguro porque soy sabroso y todo el mundo se puede porarme una mordida. Una mordida, te dicen anticucho, porque te gusta que te ensarten en la noche y te comen por un sol 50 nada más. ¡No, no, no! ¡Venina! ¡Venina! ¡Por un sol 50! ¡Sal, concha tu madre! ¡Vecina, mira, mira, mira! ¡Vecina, mira, mira! ¡Cómo no hay un hombre que nos defienda, vecina! ¡Eso digo yo! ¿Cómo no? Oye, un momentito, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿Mi marido? ¡No, mira, que no estaba muerto! Sí, bueno, ya se murió ya, pero como ese viejo es tan terco como la mula, vuelve a resucitar. Ay. Pero ya le dije, la próxima vez no lo desentierro. ¡Ay, ya, Dios mío! ¡Marido, léelo! ¡Léelo! ¡Sí, mi cielo! ¿Qué pasa, mi cielo? Oye, aquí este energúmeno, sí, con el cuento de la nueva ley de las empleadas del hogar, me ha sobado todo su tremendo decreto. Sí. Por mi voluptuoso supremo. Ay, no, 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 yo le como que arregla. No, camote, póngalo. Arregla. Oiga, honorable caballero de regias vestiduras. Acá mi honorable y linda Dulcinea me acaba de decir que usted ha osado quererle bombear su lindo... Suelta la boca y la va a caer. Su lindo diminuto chasis. Y usted, con esa pequeñez que tiene ahí, ese colgajo que tiene ahí, ¿cómo ha atrevido a hacer eso? ¡Ay, mira el viejo hablando de colgajo! ¡Oye, qué hablas, oye, el viejo! ¡Viejo atorrante, oye, anda tu sarcófago! ¡Viejo impotente, sí o no! ¿Quién es impotente? ¡Viejo maricón! ¡Yo te he visto caminando con tus panties allá en Trujillo, en Chiclayo, viejo! ¡Yo! ¡Claro, viejo! ¡Ah, muchacho, ya para el viejo! ¿Sabes cómo le hice? ¿Cómo? Le hice menú chifa. ¿Qué? Ah, menú chifa, seguramente porque soy rápido y delicioso. No, oye, te hice menú chifa porque solamente sopa y chaufa. Oye, yo lo conozco. Se para orinando en el pantalón. Ay, Dios mío. Estoy bien avergonzado. ¿Sabe qué, vecina? Tiene usted razón. ¿Cómo no hay un verdadero hombre que nos defienda? ¿Cómo no hay uno? ¿Cómo no hay uno, vecina? Ay, así es. Estoy llamando, muchachitas lindas. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Tranquila, tranquila, vecina. ¡Ay, Dios mío! Vecina, tranquila, tranquila. Pero sí es nuestro churrísimo y famosísimo amigo, ¡Diego Vivos! ¡Te amo! ¡Un autógrafo, Diego! ¡Yo estoy emocionado de verte! ¡Mira, yo pensé de cualquiera, pero menos de ti, Diego! ¡Que ibas a venir acá y ibas a estar con nuestra gente de ATE! ¡Venerte acá con ATE! ¡Qué bacán! Un momentito, hijito. Ya, mira, a ver. Diego está acá, pero está de la reja para acá. O sea, que está en La Molina. ¡No está en ATE! ¡Ya! ¡Ahí la Molina! Diego es del pueblo, ¿sí o no? Diego, tienes que venir acá, no le atraques a esa vieja. Pero por supuesto, yo no sé por qué está diciendo eso. En un rato que se distraen las tías, me paso, me doy la vuelta. ¡No, no, no! ¡Tienes que venir ahorita, Diego! ¡Oye, del pueblo! ¡Qué se te ocurra! ¡No te vayas a confundir con el pueblo tío Chicken! ¡Y te mueren a golpes y chau, carrera artística! ¡Ay, no, eso no va a pasar, Diego! ¡Tú eres barruto, Diego! ¡Barruto! ¡Diego, tú eres del pueblo! ¡Tú eres de acá! ¡La gente grande te adora! ¡Para que sepa que nosotros compramos tu CD pirata, Diego! Diego, ¿sabes qué cosa? ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo, Diego! ¡Un autógrafo! ¡Firma, firma, Diego, Diego, Diego! ¡Qué cólera me da! ¡No tengo la llama para quemar un CD pirata! ¡Con cariño! ¡Sí! ¡Mira, Diego, Diego! ¡Muy buena gente, muchachos! ¡Ay, Diego, Diego! ¡Es autógrafo! ¡Ahí está! ¡Queda acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Diego, no pierdas el tiempo y cuéntanos sobre tu última producción. Te está enamorando el mutante, ten cuidado, Diego. ¡Cállate, estúpido, envidioso! ¡Te va a llevar al puente Quiñones, ten cuidado! ¡Cállate, idiota! ¡Cállate, coño! Oye. Bueno, tu última producción, cuéntanos, Diego. Con el ambiente. No se ha afeitado. No, no, no. Sombra, sombra. Sombra, sí. La sombra, la sombra, Diego. ¡Ay, estúpido! ¡Cállate! Idiota. ¡No me eches! ¡No! ¡No!
¡Cuéntanos! Bueno, te cuento. El 17 de este mes, el 17 de abril, presento este disco. Los invito a todos a Telamolina y cualquier distrito, a la discoteca Bosé. Presento mi nuevo disco. ¿Ahí hemos estado la vez pasada, sí o no? ¡Claro! ¡Claro, por supuesto! Presentando mi nuevo disco. Estaban conmigo adentro. Presentando mi nuevo disco, Nocturno Beat, y donde está la nueva canción, Si Tú Te Vas. ¡Bravo! ¿Cuándo arranca tu gira, pues, este Dieguito? Ah, que todo ese día, justamente el 17, arranco tocando acá en Lima. Ahí y está. Luego sigo por algunas provincias. Ah, ya. Tengo unos ejercicios planeados para afuera también. Ya. Y bueno, avanzando poquito a poco. Ahí está, muy bien, muy bien. ¡Digo, nos regalarías tu nuevo éxito Si Tú Te Vas, hijo! Ay, si me dan permiso los de ATE, sí. ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, canta lejos de la reja, porque estos chulos pirómenos te queman como el zancudo, hijo! ¡No, no, no! Prepara un escenario, hijo, para que cantes. Era Molina. Como te mereces. Estoy seguro que después ATE también va a ser un escenario igualito. ¡Quiero vivir! ¡Si tú te vas! Alimentando el fuego de oración oculta, te vas sumando un poco a dibujar tu olor. Te voy sintiendo como apagas la cordura. Me vas abriendo fuego al pronto despertar. Y así te vas, y así te vas. ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? Argumentando el cuento de una gran locura, me estoy quemando un poco, puedo interpretar. Alucinando con volverte una tortura, voy cocinando a fuego lento tu mirar. Y así te vas, y así te vas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? Si tú te vas, sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Y así te vas, ¿por qué no estás? ¿Por qué te vas? Si tú te vas, sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Claro, me ha encantado. ¿No te gustaría más bien hacer un concierto en el Hatun Wasi de ATE, Diego? Vamos con ellas al concierto. Claro, vamos al Hatun Wasi, ¿o no? A la vieja les invitamos su carapulca y tú mismo eres cantando. Hacemos una gira, nos vamos por todos sitios, Diego. También soy empresario, Diego. Tiene pinta, presidente, debe ser.
Bueno, pero ¿cuál presidiario hay, vieja torrante? Bueno, voy a Marrón, dime una cosa, hijo. ¿Tienes alguna página web, un mail, un fondo para tu fan, para la gente que te quiere contratar? A ver, por supuesto que sí, apunta que tú me quieres contratar, ¿ah? Yo te quiero. Apunta, Casablanca de Ícaro. DiegoDivoz.com, facilísimo. DiegoDivoz.com, ahí está toda mi música, pueden escuchar mi música, fotos, está el contacto, pueden escribirme mails y eso es. Para las admiradoras. Claro, para las admiradoras. Por supuesto, para las chicas guapas como ustedes. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡No, chicas! Muchachas de pelo en pecho. ¡No, no! La que está allá tiene sorpresa. ¡Tiene que poner pegado! ¡Después no va a ir nadie salvo usted! ¡Un aplauso suene para Diego Divoz, que estuvo en el especial del humor! Hablamos después, ¿ah? Hablamos, compadre. Claro, yo soy el equipo, Diego. Vamos para allá, me da la vuelta. ¡Vamos a Santiago! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, Jesús! ¡Qué guapo! ¡Qué lindo chico, no vecina! ¡Es un muñecote vecina! ¿Te acuerdas cuando se despedía con besos de nosotras? Es que ya creció, vecino, ya creció, ya creció. ¡Ay, así es la vida, así es la vida! Bueno, y agradezcamos, vecina, que nació blanquiñoso queso fresco, si no... ¡Oh! ¡Hubiera terminado diciendo Walter y Javier! ¡Hermano Yantec! ¡No, no, no, no! Tienes que respetar a la cumbia es lo primero. Ay, por favor. La cumbia está de moda. La cumbia está que arrasa con todo. En ley ya no hay cumbia. Hay más niños, ahora yo digo que también es del pueblo. Diego ha dicho que es de antes. Somos los mismos. Porque él es una buena persona, por eso lo ha dicho. Es muy generoso. Está bien, pues, pero se respeta también la cumbia, pues, y se respeta todo. Bueno, somos iguales. Él es así, nosotros somos una basura, ya, se acabó. Ya, vieja, que se llegue. Oiga. Se acabó, ¿no le gustaría trabajar acá en La Molina para nosotras? Ay, 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 está bien, hay que trabajar, claro. Chamba, chamba, chamba. Chamba y chamba, ya. Ya, listo. ¿Seguro como qué? ¿Como chofer, seguro? No. ¿Como empleado del hogar? Tampoco. Allá como... ¿Como mayordomo? Menos. ¿Entonces como qué? Queremos que controlen que los carros que pasan por nuestras mansiones no pasen corriendo como locos, eso es lo que queremos. ¡Ay, ay, ay, ay! Seguro que nos ponen nuestro uniforme y como guachimán con su garita al costado chequeando ahí. ¡No, no, 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 no! Queremos que cuando los vean los autos disminuyan la velocidad y pasen lento. Exacto. Claro. Ah, ya, ya, ya. Entonces ponemos una tranquera ahí y nos ponemos a chequear todo el día con nuestro pito. Lo ponemos ahí a la gente, ¿sí o no? Tampoco, tampoco. Los queremos a todos ustedes como rompemuelles humanos. Así pasan los carros y los revientas. Eso no más sirven. Respeta, respeta. Para que lleguen como ratas aplastadas, vecina. Eso nació para reventarlos, no más, hombre. ¿Cómo? Eso nació. Gracias. No te da vergüenza burlarte de la gente trabajadora, de la gente humilde. ¡Gánate la vida! Respeta a nosotros. Jamás vamos a trabajar. Respeta tanto y eso que tienes en la cabeza que van a trabajar. Nunca nos vamos a rodear. ¡No! ¡Nadie viate la bolita! ¡Nadie viate! ¡Acá todos estamos completos! ¡Ah! ¡Mira, ve! ¡Todos están completos, ve! ¡Han venido un manchón ahora! ¡Claro! ¿Cómo la ves? ¡Qué raro! ¡Mira, qué raro! ¡Porque ya uno de antes está trabajando para nosotras! ¡Efectivamente! ¡Claro! ¡Claro! ¡No, mentira, mentira, no! ¡Jamás! ¡Esa es mentira, nunca! ¡Todos estamos completos acá! ¡Bueno, vecina! ¡Llámelo al vecino de antes que ya está trabajando con nosotros para que se convenzan acá los señores! ¡Ahí está! ¡Ya veo! ¡Pasa! ¡Pasa, por favor! ¡Pollo! ¡Falta guapa! ¡Pollo, picamos chicken! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, esa, esa, esa! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oye, el pollo! ¡Muchachos, el pollo! ¡Él es nuestro pollo, buscamos chicken! ¡Ahí está, mira! ¡Listo! ¡Ahí está, qué lindo! ¡Pollo, no hagas eso, pe! ¡Pollo, tienes que venir acá! ¡Ven acá, pollo! ¡Tú eres de antes! ¡Tú eres del barrunto, pollo! ¡Somos tus chocheras, pollo! ¡Ven acá! ¡Acá está, pollo! ¡No nos hagas eso, pollo! ¡Cómo nos vas a dejar! ¡Acá está la gente de antes que te quiere, pollo! ¡Ay, vecina, vecina! ¡Lo están convenciendo, lo están convenciendo! ¡Pollo, pollo, pollo! ¡Pollito, pollito! Dime, ¿no te gustaría ser jefe de housekeeping para hacer mantenimiento a la suite del Hotel Marriott? Claro, mira, son 10 lucas gringas por piso, pollito. ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Te quedas con las dos! ¡Ahí está!
¡Bravo! ¡Pollo, pollo, no atraque! ¡La colina! ¡Pollo, no hagas eso, pollo! ¡Mira, pollo, te han puesto tu mandil! ¡Tú eres pollo, eres pato, imbécil! ¿Qué estás haciendo? ¡Venga acá, pollo! ¡No le hagas eso! ¡El mutante te va a llevar a trabajar al Capital! ¡Te va a llevar a trabajar a la avenida! ¡Muchachos, lo estamos perdiendo por mar! ¡Ya! ¡Lo estamos perdiendo! ¿Pero sabes qué cosa? ¡Ya! ¡Como lo han puesto empleado del hogar! ¡Entonces fácil! ¡Hay que ensuciar acá toda la calle de antes! ¡Claro! ¡Basura, basura! ¡Claro, basura! ¡Basura, póngase ahí! ¡Más basura! ¡Eso es! ¡Más basura! ¡Tírate ahí, basura, queremos! ¡Ya! ¡Ahora hay que llamar a un empleado del hogar para que se venga el pollo! ¡Necesitamos un empleado del hogar! ¡Estamos pagando bien! ¡Estamos pagando bien! ¡Necesitamos un empleado del hogar! ¡Estamos pagando bien! Siempre cae, hombre. Un empleado del hogar. Muy inocente este chico. Eso es. Dale, dale, dale. ¡Qué bacán! Ahí está un empleado del hogar. Eso es. ¡Bien, pollo! ¡Bien, eso! ¡Bien, sigue barriendo, buena! ¡Ese es mi pollo! ¡Ah! ¡Con barajo, pero lo trajimos acá, Ate! ¡Te dije, dame un abrazo, pollo, eres lo máximo! ¡Tú sabes que yo te quiero, pollo! ¡Tú sabes que yo te adoro, pollo! ¿Está bien o no? ¡Ya estás en Ate, pollo! ¡Estás con nosotros! ¿Está bien o no? ¿Ah? ¿Qué cosa lo... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa tienes? Oye, tarado, ¿no te das cuenta que te está cobrando, vecina, de la tarifa? Son $1,000 por barriga, son 5 barrigas, son $5,000. ¡Paguen lacras! ¡Paguen $5,000! ¡Claro! ¿Qué estás cobrando acá la gente de Ate, pollo? ¿Ese es lo que quiere? ¿Quiere que te paguemos? Ya, te vamos a pagar, pero primero te vamos a pegar. ¡Pégale, muchacho! ¡Sácalo, patealo! ¡Agárralo! ¡Dale, duro, duro! Y de lástima me recogí en Milán. Y encima me rompo la patiña. Ay, lo peor de todo es que la Chicarelli me dejó porque la tenía Chicarelli. ¡Adiós, mundo cruel! ¡Me voy a meter un tiro! ¡Automático! ¿Y que se va a matar? Como tu não está dizendo que tu bate no cara e tirou? Ele não ia matar, só não me vai engessar o cerebro. Onde tu bota essa porcaria? Ai, o droga tinha que dizer-lhe não. Ah, dele é tu. Oh, não, mira, mira o que passou com o Maradona, como terminou o Maradona. É que você não entende. Não entende você o que me passa. Minha vida não tem sentido. E o mais grave... Lo más grave de todo, Ronaldinho, es que me completó un conjunto habitacional en Lima, Perú. Bueno, pero está bien, pues es una buena inversión. ¿Dónde está la desgracia? La desgracia es que me lo compré el banco de materiales. ¡Oh! ¡Ay, eso sí que es una desgracia! Ahora sí tienes motivos para matarte. Ay, ya ves, estoy jodido, estoy hasta las hueviñas. Ya no tengo nada que hacer en este mundo. ¡Voy a tomar leche de prona! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, por favor! ¡No! ¡Oh, Ronaldo, tranquilo! ¡La vida es una sola! Recuerda lo que dijo la gran poetisa peruana. ¿Poetisa peruana? ¿Blanca Varela? No, Susi Díaz. Ella dijo, viva la vida y no dejes que la vida te viva. Exacto, es muy cierto. Bueno, Ronaldinho, ¿qué propones? Oh, ¿por qué no nos levantamos esos tres galotines que están en la mesa y hacemos una orgía toda la noche y así lo hacemos lindo? ¿Qué te parece? Parece fabuloso. ¡Sale y vale, Ronaldinho! ¡Listo! Ronaldinho, a mí me separa la rubia. Ok, tú prepara la habitación y compra los condoritos. Muy bien, la lleva, ya vamos. Yo siempre fui fiel. Hola. 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 Oh, chicas,
¿Cómo es? ¿Cómo es? $1,500. ¡Oh, 1,500! Pero un momentito, por las tres, ¿ah? Eso sí. Trato de pareja. Trato de pareja. Así es. Pareja, tengo $500 nada más, ¿se atraca? Ah, ¿qué? No sé, ya pues. No hay nada, no hay nada más, no tiene nada más en no, el bolsillo. No, 500 nada más, lo toman o lo dejan. Ya pues, ya, ok, atracamos, atracamos. Oh, oh, bien. Aquí están los $500 y esa es la dirección donde tienen que ir. Ah, ok, ok, mi amor. Ok, mi Muy vida, bien. Ahí vamos Por a estar. Por favor, bien perfumados los peluchones. Pero tú estás loca, ¿qué cosa tiene? ¿Cómo se te ocurre recibir $500? Ay, no, por si acaso yo no voy a ir. Menos no, yo tampoco no, voy. Ay, no, chicas, aquí ninguna de las tres vamos a ir. Nadie va a ir aquí, nadie. ¿Y entonces? Ay, chicas, vean y observen, por favor. A ver, a ver, sorpréndeme. Janet, Karen, Lisette. Pesadilla. ¿Por qué? Con decirte que ni una grúa me ha levantado. ¡Oh, pobrecita! ¿Y a ti, Abu? ¿Abu? ¿Abu? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Abuelita, pues no la des como una abuela! No soy de la antigüedad, es clase. ¡Ay, hija, Dios mío! ¿Cómo se puede? Bueno, nada, mamita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bebita! ¿Cómo te digo? ¡Ay, cuéntame! La verdad que yo estoy como pan que no se vende, imagínate. ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, es un horror! ¡Qué desgracia! Con decir que hay que seguir así, voy a volver a mi antiguo trabajo. ¡Ay, no! ¿Qué trabajo? ¿Antiguo trabajo? Llenador de techo. ¡Sí, sí! ¡10 soles! Voy a hacer mi cherry, 10 soles el metro cuadrado. ¡Ay, no te soporto! ¡Levanto lata! ¡Ay, no! ¡Oye, aquí no es tu top, de verdad! ¡Ay, espectaculares! Sí, para ¡ay, para que somos buenas, para que nos han llamado! Bueno, chicas, ¿no se quieren ganar $5 cada una? ¡Ay, $5! ¡Cinco dólares! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Una chamba! Yo por un dólar mato. ¿Ah, sí? Sí. Yo por medio dólar me saco la plancha. ¡Ay, Dios mío! Y yo por un cuarto de dólar me arrodillo. ¡Ay! ¿Qué harás, rabiada? Mejor no te cuento. Miren, acá están tus $5, chamba, mi chamba. Amor. Ay, cinco para ti, cinco para ti. Y cinco para ti, mi amor. Me comí el óxido. Bueno, aquí está la dirección para que vayan. Espero que pasen muy bien la noche, chicas, que disfruten. Vayan, vayan, vayan. Bueno, chicas, vámonos. Somos las chicas poderosas. Yo soy bombón. Ay, qué lindo. Yo soy burbuja. Estamos viendo la selva. He tomado tus viagras. Ya no aguanto más. Ven para acá que te calzo. Oh, no, no, Ronaldo, Ronaldo, por favor, tranquilo. Oye, chicos, ya van a llegar las chicas, se van a llegar. Oh, ¿ves? Ahí están, ahí están. Bueno, niños, recuerda que la rubia es mía. Ah, ni te preocupes, voy a abrir la puerta. Ya soy listo, preparado. Oh, sí, ¿por qué no baja la luz? Para tener un ambiente más romántico. Me había olvidado que eres bien mañosón. Eu, sí. Ay, Dios mío. Estoy bien ahí. Ahí está perfecto, perfectinho. Ok, chicas, pasen muñecas, que les tenemos una sorpresa. Servicio. Si supiera que la sorpresa la vamos a dar nosotros, la tienen empaquetada. Ojalá que no se rompa la gutapercha. Oh, chicas, no las veo muy bien, pero no importa. Siento su perfume, muy delicioso. Traten bien a mi amigo que yo voy a traer más trago. Pase, muy pase. Bien, gracias. Chicas, hola, guapo. Soy todo el suyo. Chicas, vengan para acá. Conozcan de cerca a Fenómeno. Vengan mis amores. Ahí tienes un marciano, entonces. Ronaldo. Oh, ¿sabes qué? No veo bien, mejor voy a prender la luz. No, no prende la luz, compadrito, porque no me ha afectado. ¿Cómo que ha afectado? No, digo que la noticia de Tula también me ha afectado. Bueno. Ay, qué gracioso. Ya regreso, ya regreso. No te demores, Ronaldinho, voy a ser para la tuya. Ven, chico, ven, ven, chico. No te olvides de un paquetillo.
niño. ¡Ey, qué suave! ¡Qué suave tu panciña! ¿Qué es tú? Mi celular. El celular más grande del mundo. Es modelo antiguo, modelo antiguo. Ah, ay, por si acaso las tres hemos venido con celular. A las tres ganas tenía celular. Y este celular, ¿qué le pasó? No toques mi celular, que tengo la línea muerta. Lo que soy. ¿Se puede saber qué marca de sus celulares de vosotros? Ay, el mío es Erectison. ¿Erectison? Sí. ¿El de vos, eh? Mi celular es Nokia. ¿Mande celular de vos, eh? El mío, Motorola. Justamente está entrando... Justamente está entrando una llamada. Contesta, por favor. ¿Aló? 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 ¿El vos celular no suena? Sigue insistiendo que está en vibrador, por favor. Ronaldo. Aqui está o trago. Oh, este picarão se ha quedado dormido com as garotinhas. Mejor vou aprender a luz. Ronaldo! O que faz, Ronaldinho? Não haviam sido garotinhas! Eram mariquinhas! Mariquinhas? Como se dieron cuenta? Hemos sido sacochudo. Ronaldinho Arentino, porque me hicieron toda la noche hablar por celular. Ronaldo, Ronaldinho, bingo, chica, nos doblamos. Ronaldinho, yo me voy. No, tú no te vas, tú no te vas. De acá no sale nadie, no vas a salir de acá. ¿Ya? ¿Qué cosa crees? Te estoy filmando, ya te tengo filmado. No te puedes ir de acá. Es Ronaldinho, ¿qué hacemos? Vas a tener que arreglar, Ronaldo, vas a tener que arreglar con cada una de ellas. Sí. Está bien. ¿Qué pensaste, que te la vas a llevar fácil? Você, acuérdese que la hice. A mí me dio un piquito, son $1,000. ¿$1,000? Sí, o hablo. $1,000, ¿y a usted? A mí me mordes el cuello, son $5,000. $5,000, ¿y usted? A mí no me hiciste nada, pero son 5 millones. Pues si usted no ha hecho nada. Ay, porque yo soy una de las chacalas de la borraca y te tengo grabado acá. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Se me cuesta, Ronaldinho, fréstame y arregla con las tracas de carnaval. Hostia, bien. Aquí está tu $1,000. Uy, aquí está tu 5,000. Vas a pagar, ¿no? Es caro, va a pagar. Aquí están 5 millones de dólares. Gracias, ahí nos doblamos, chicas. Sí. ¡No, Gloria! Yo no quiero verlas nunca más en la vida. Sí, pero por si acaso esto no ha terminado acá, porque la próxima vez que se me acabe la plata vuelvo para picarte. ¡Chao, mamón! Nos vemos en el puente Quiñones. Ay, yo me voy a otro sitio. A mi rápido. Que fue experiencia. Eso nos pasas por ser carretones. Ay, tú que me convenciste, fue idea tuya. Ojalá no salga nada en los periódicos. Felizmente ya se fueron, porque a mí me han dicho que la mariconada se pega. Demasiado tarde, papucho. Para engañar al estómago me tuve que hacer un cevichito de ballena entera. ¿De ballena entera? De ballena entera. ¿Y qué hiciste con la cabeza de la ballena? ¿Qué hiciste con la cabeza de ballena? ¿Cómo se llama lo que dijiste? Bien dicho. Y muchachos, ¿qué me cuentan del asistente técnico motivador de la selección, el Puma? ¿Qué le pareció su motivación después a dos goleadas? Oye, pero te voy a decir una cosita, ¿sí es el motivador? Ah, yo soy el capitán del ejército, ese que salió luego, ¿cómo se llama? Mirela, y ella.
Señor juez, una pequeña pregunta antes de iniciar mi alegato. Diga, procesado. ¿Usted ya reconoció a su hijo Cristian Castro? ¿Cristian Castro? ¿Quién le ha dicho que mi hijo es Cristian Castro? Señor, más respeto, ¿está loco usted? ¿Ah? ¿Qué cosa es lo que tiene? Y hasta dónde, eso que